Buenas noches y saludos al comienzo del informativo en su segunda edición, donde les daremos cuenta de las noticias que ahora les adelantamos en titulares. Con el comienzo del plan especial de regulación del tráfico en los alrededores de la Feria de Mayo, se han producido esta mañana diversos atascos. El nuevo presidente de Credieval, Pablo Pombo, apuesta por la fusión de las sociedades de garantía recíproca. Importantes restos romanos aparecen en el curso de una obra en la calle Gondomar. Visto para sentencia el juicio por robo y homicidio de la anciana maestra Luisa Soto en Baena. Con el inicio del plan especial de regulación del tráfico en los alrededores de la Feria de Nuestra Señora de la Salud, que durará hasta el 2 de junio, se han comenzado a producir diversos atascos en la zona afectada. Los feriantes han comenzado ya la instalación de los cacharros, tómbolas y puestos de comida en la llamada calle del infierno, y por ello la circulación se desvía al lateral derecho de la avenida República Argentina. En esta primera fase del plan especial de tráfico, el Ayuntamiento de Córdoba ha tomado las siguientes medidas. Corte de tráfico rodado en la calzada principal de la avenida República Argentina. Corte del tráfico rodado del tramo de la calle Ministro Barroso y Castillo, comprendido entre avenida de la República Argentina y calle Miguel Benzo. Establecimiento de dirección única en el tramo de la avenida de América, comprendido entre calle Los Omeyas y avenida de los Mozárabes. Desvío de los camiones de gran tonelaje procedente de la carretera de Palma del Río a través de la calle Escritor Gómez de Zamora. Establecimiento de dirección única de circulación del tramo de la calzada lateral de Vallellano, comprendido entre calle Santo Tomás de Aquino y avenida del Corregidor, en sentido carretera del aeropuerto, avenida del Corregidor. Además, se ha suprimido el aparcamiento en diversas calles colindantes y cambiado la programación de los semáforos que gobiernan diversas intersecciones. A partir del día 23 comenzará una segunda fase, más restrictiva en relación a la circulación de vehículos particulares por los alrededores de la Feria de Nuestra Señora de la Salud. El Consejo de Administración de Credieval eligió en el transcurso de una sesión celebrada a última hora de la mañana el nuevo comité ejecutivo que regirá los destinos de la sociedad en los próximos 4 años. El nuevo presidente, Pablo Pombo, ocupó con anterioridad el cargo de director general. Según declaró Pombo, el proyecto más inmediato se centra en profesionalizar la gestión de los órganos de gobierno de la sociedad, conscientes de la evolución del sistema financiero español que apunta hacia la fusión entre las sociedades de garantía recíproca. La huelga de construcción previstas para mañana y pasado mañana se pospondrán hasta después de la semana de feria. Así lo acordaron los trabajadores del sector, quienes aceptaron la propuesta de Comisiones Obreras y UGT de aplazar las huelgas convocadas en el transcurso de una asamblea celebrada ayer en la Delegación de Trabajo. Los portavoces de las centrales sindicales informaron que esta medida ha sido adoptada para dar un margen de tiempo a la patronal ante la reanudación de las negociaciones sobre el convenio del presente año. El primer encuentro provincial de escuelas, talleres y casas de oficios que se está realizando en el Palacio de Congresos ha atravesado hoy su segunda jornada. Entrevistamos al director provincial del INEM, Pedro Gómez Palacios, que nos habla de las actividades que se realizan en este encuentro. La primera conferencia, que ya se ha celebrado con su debate, trataba del patrimonio histórico-artístico que hay en España y en concreto en Andalucía y en Córdoba, que pudiéramos decir que es la oferta de trabajo que tendrían en un futuro los alumnos de las escuelas taller. O sea, sería el trabajo que hay que recuperar porque la mayoría de él está en mal estado, ¿no? Entonces hay que hacer rehabilitaciones, hay que hacer obras, hay que, en fin, reconstruir y demás, ¿no? Y sobre ese tema ha hablado don Juan Gómez Rodríguez, que es director del Gabinete Técnico del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Este señor es de la provincia de Córdoba y le hemos invitado porque, además de ser cordobés, es un técnico muy puesto en temas de patrimonio. Y la prueba de ello es que en el Colegio de Arquitectos de Madrid tiene un puesto importante y una de las misiones que tiene es estudiar precisamente este tema, la necesidad de rehabilitación del patrimonio histórico-artístico en España. ¿Qué necesidades hay aquí en Córdoba? Pues yo no he estado en la conferencia, pero vamos, creo que en Córdoba el tajo que habría para trabajar es enorme. Empezamos por, hombre, con las debidas autorizaciones y con todos los requisitos que eso necesita y dirección y demás, ¿no?
Lógicamente no lo harían alumnos por su cuenta, sino que tendrían que ser encuadrados dentro de la estructura necesaria para ello, ¿no? Pero aquí tenemos, por ejemplo, pues Medina Sahara, el Alcázar de los Reyes Cristianos, ¿no? Las mismas mezquitas, y hay un montón de casas antiguas, en fin. En Córdoba el patrimonio es tremendo, ¿no? Es grandísimo. ¿Se ha iniciado algún proyecto aquí en Córdoba como escuela, taller o casa de oficio? Sí, aquí hay una petición de la escuela taller del Alcázar, o sea que una escuela que se instalaría en el Alcázar de los Reyes Cristianos y que la ha solicitado el Ayuntamiento de Córdoba. ¿Qué actos se van a celebrar esta tarde? Bueno, ahora mismo se está celebrando ya otra conferencia en la que participa don Ramón Izar, que es jefe del Servicio de Promoción de Empleo del INE. Y en esta conferencia, si la anterior trataba de, digamos, del trabajo que había que realizar, en esta de lo que se trata es de la forma de empresa asociativa o por cuenta propia que podrían emplear los alumnos, ¿no? O sea, le están hablando ahora de, ahora ya está en el debate, de formas empresariales que se pudieran adoptar para realizar el trabajo. Posteriormente entrevistamos a Emilio Flores, subdirector provincial de Empleo y Formación del INEM, que como prieguense nos habla de la historia de la Escuela Taller de Priego, decana de la provincia en cuanto a funcionamiento. Sí, la Escuela de Priego no es la primera que aprobamos en la provincia, la primera fue la de la Diputación Provincial en cuanto a documento de aprobación, pero sí fue la primera que por circunstancias se puso en funcionamiento. Empezó el 25 de enero del año 88, o sea que ahora lleva un año y meses. Nace un poco por la necesidad sentida por el ayuntamiento y las fuerzas sociales en Priego de la recuperación de un patrimonio artístico muy amplio, sobre todo de talla en barroco, tanto en madera como en yeso. Conocido un poco Priego como el centro de un movimiento barroco dentro de toda la zona de Andalucía, de Córdoba, Granada, etc. Entonces, un patrimonio que por falta de medios económicos se estaba viniendo un poco abajo. Entonces el ayuntamiento y una serie de iniciativas de particulares creyeron en la necesidad de recuperar antiguas escuelas de talla que había habido en la ciudad. Para eso pues se pusieron en contacto con el INEM, hicimos las gestiones necesarias y propusimos algunas de las especialidades, posiblemente por eso sea de las escuelas que tienen menos especialidades, pero más concretas, las especialidades que en ese momento podían tener salida en el ámbito de la ciudad, que fueron las de talla en madera, talla en yeso y últimamente forja, que se ha empezado. ¿Qué fecha ha empezado la forja? Hace unos 3 meses más o menos, ¿no? Tenemos también algunas muestras de la forja que se ha hecho en Priego. Antonio Serrano es uno de los profesores de esta escuela taller de Priego. ¿Nos podría explicar un poco el trabajo de sus alumnos? ¿Cuántos alumnos hay aquí? Bueno, realmente en la escuela tenemos 55, pero se están repartidos entre forja, talla en yeso, talla en madera, también tenemos ebanistería, torno, y el complemento de la talla, pues también está la pintura y el dorado. Y en la escuela, en la talla y en la restauración tenemos 25. Son los que tenemos en la restauración, talla, repito, y yeso. Victoria Alcalde es una de las alumnas de la Escuela Taller de la Diputación. ¿Cuántos alumnos sois en esta Escuela Taller? Somos 29 y estamos divididos entre bloques distintos, que son carpintería retablística, talla y restauración. Entonces van en talla vamos 10 alumnos, en la restauración están otros 10 alumnos y en carpintería están 9. ¿Qué trabajos estáis presentando aquí en el primer encuentro provincial? Pues aquí hemos presentado un estípite, que es el que está haciendo este chico, y van todo trabajo para la iglesia, y este es el capitel, un capitel que va en una columna que se han hecho completamente, las columnas se han hecho completamente allí por los alumnos de carpintería, y se han fondeado, o sea que están totalmente ya para empezar a tallar.
Francisco Benito García es monitor de la Escuela Taller Almedina de Baena. ¿Nos podría explicar un poco el trabajo que están haciendo aquí los alumnos? Lo que están haciendo ahora mismo aquí, estamos haciendo una taza, que esto es para una fuente que va incorporada en la pared. Allí en el taller estamos realizando ahora mismo varios tipos de trabajo y sobre todo ahora mismo es prácticamente el uso de las herramientas hasta que ya los chavales pues se vayan soltando un poquito. Y después pues ya empezaremos a hacer otras cosas. ¿Cuántos alumnos hay en la escuela? En la escuela yo en cantería tengo 15. Ahora, en la escuela en total hay unos 75 alumnos. La Cámara de Comercio, dentro del Plan Cameral de Medio Ambiente, repartirá entre los cordobeses tarjetas similares a esta, con objeto de que los ciudadanos denuncien los puntos negros de suciedad. Procono ha realizado entre los cordobeses una encuesta en torno a la situación de suciedad y abandono que padece nuestra ciudad. En su opinión, ¿cuáles son las zonas más sucias de Córdoba? Pues yo, como vivo por esta zona, aquí por la parte del Zumbacón está malamente, yendo de Palavía y también por aquí por la avenida Barcelona. San Agustín, sí, toda esa parte, San Agustín, las Costanillas, toda esa parte de ahí. No sé, la Fuensanta, ¿no? ¿Y de algún punto concreto? Punto concreto ahora mismo no caigo yo. No sé. Ahora mismo ahí ese mulaz que tienen ahí. Esa es la zona de nieves viejas. Uh-huh. Eso no está nada más con vertedero de basura. Si no, ahora se asoman ustedes y la ven. Eso vamos, está ahora mismo comidito de comida y de porquería. Tiran la bolsa de basura. Cuando pasan los carreros, ven que no han pasado ya, tiran ahí las bolsas. De todos estos bloques y de todo. Están ahí los contenedores y van ahí, tiran allí las bolsas. Y eso es lo que tienen que limpiarlo y hacer ahí una zona verde, que es lo que tienen que hacer ahí en eso. Porque eso dicen que es de la Caja Nacional, del banco, de la caja. Y queremos que nos hagan ahí unos jardines, pero la caja no lo quiere dar. Y ahí si no hacen piso, nos van a meter ahí en un bujero. Vale. Así que eso, hasta luego. La verdad, pues, si no conozco muy bien Córdoba. El otro día pasé por el Regimiento La Reina y da lástima de ver cómo está la acera de La Reina. Siendo aquellos militares como... Vamos, el capitán de guardia que sea, como nos da una queja al ayuntamiento. Nada más que eso. ¿Una más sucia de Córdoba? Pues la verdad es que yo llevo mucho tiempo fuera de Córdoba y vamos, me parece que en general todo está muy sucio. Hay que verlo. La judería y toda esa parte de ahí. La parte de la judería y todo eso, llena de casco de botella y bueno, vaso de plástico, etcétera, etcétera. Yo para la plaza de San Hipólito. Ahí lo que es viernes, sábado y domingo, aquello ahí, vamos, vasos de todos los colores. Y botella que visita todo reciclar la botella, pues la botella la recicla el chulo más que... Pues ya está, pues. Yo pienso que, bajo mi punto de vista, uno de los puntos más sucios que en este caso es el barrio de la Fuensanta. Allí los contenedores llegan a acumular bolsas que no se pueden ni cerrar de entrada. Y de segundo, no te puedes acercar al contenedor porque es que hay 5 metros a la redonda lleno de bolsa completamente. Y causa, aparte de la impresión, un mal olor que, dadas las temperaturas que ahora hay, pues no se puede ni pasar. Una vez que entras al barrio, vas pasando por los varios contenedores que hay y es denigrante, ¿no? El aspecto y aparte el mal olor que eso causa, ¿no? El vacío que hay ahí yendo para la sierra, pero claro, el vacío de la sierra, pero es un vacío, ¿no? Que es zona donde se puede echar los escombros y demás, ¿no? La gente se queja de que pagamos mucho, pero además colaboramos poco, está todo muy guarreado. Es una lástima, pero es así. Lo que no se entere la gente, que estamos sucias, no queremos que nadie sepa que está sucia. Para los de fuera es la más limpia, la más bonita de todos sitios, ¿no? Pero está sucio, está abandonado. Con esto ponemos punto final al informativo de hoy. Le dejamos ahora con la página deportiva y con nuestro compañero Joaquín Rodríguez. Por mi parte, desearles que pasen ustedes una buena noche. Thank you.
Muy buenas noches y bienvenidos, como siempre, a esta parte de la información en Procono dedicada al mundo del deporte. Y el deporte es muy amplio. Siempre intentamos dar cabida en nuestro espacio a todo aquel aficionado, a todo aquel profesional que tiene algo que contar sobre el deporte, cualquier tipo de deporte. Y como ahora podemos ver, como tenemos sobre la mesa, vamos a hablar sobre un deporte muy particular. Se trata del aeromodelismo. Y para ello está junto a nosotros Francisco Rodríguez Ruiz, que es presidente del Club Radio Control de Córdoba. Hola, ¿qué tal? Muy bien, buenas noches. Estamos realmente contentos de que pueda estar aquí con nosotros y viene aquí precisamente para contarnos algo que podemos ver en este cartel, algo que va a tener lugar este fin de semana. Se trata del segundo concurso a gran escala de aviones de radiocontrol. Pero yo creo que mejor que nadie es el propio Francisco Rodríguez el que nos lo puede contar. Bueno, esto es un concurso que se pensó con la idea de hacerlo igual que uno que organizan en Estados Unidos, en Las Vegas, que son aviones a gran escala, de aviones de reales, ¿no? De manera que se hacen a una determinada escala y que cada uno elige, ¿no? ¿Dónde va a ser exactamente este concurso, esta exhibición aérea? El sábado día 20 la hacemos en la pista de San Jerónimo, que es camino de las ruinas de Medina Zahara, una empresa que hay allí que se dedica a la reparación de aviones de verdad, y allí pues nos ha cedido sus instalaciones para que hagamos la exposición sábado día 20 delante de los hangares y el domingo día 21 en la pista de vuelo que tiene también esta familia. Eso es una cita para todo aquel aficionado al aeromodelismo en Córdoba el domingo por la mañana en San Jerónimo, para ver volar no exactamente este tipo de modelos que tenemos sobre la mesa, que nos lo ha traído Francisco Rodríguez para que veamos realmente y con detalle lo que es un avión por control de radio. Y ahora yo creo que podríamos empezar a hablar de lo que es el aeromodelismo, de lo que es un avión con radio control y este aparato que también tenemos junto a nosotros, que yo soy totalmente neófito, no tengo ni idea y espero que me lo cuente usted todo. Podríamos empezar por el avión. Voy a hacer un inciso con perdón. Sí. Que invitamos no solo a aficionados, sino a toda aquella persona que quiera pasar un día, un momento allí de expansión, para que si lo conoce o no lo conozca, pues que también esté allí y le dé pie para que lleve a su hijo y también pues goce del aeromodelismo. Bueno, en sí el aeromodelismo con radiocontrol es acercarnos lo más posible al avión real. Uh-huh. Desde los aviones a escala a un aeromodelo como este. Este es un aeromodelo pues básico, digamos, casi un entrenador podría ser, aunque también hace figuras acrobáticas. Los aviones de aeromodelismo van igual que los aviones de reales. Quiere decir que si se hace mal, no vuela. Y las funciones a realizar pues son las mismas que el avión real. El mando, que es con lo que dirigimos, tiene las mismas palancas que tiene el avión real. Un mando principal, que en el caso del avión real lo llevaría en el centro de la silla. Uh-huh. Levanta usted un poco. Sí. Ah, sí. Eso es. Entonces, este simula todas las funciones del avión, que es para subir, para bajar, para que el avión gire hacia la derecha o hacia la izquierda. La única variedad que tiene con el avión real es que el avión real, la dirección, por ejemplo, que son los planos de cola, la deriva concretamente, y la rueda de giro en pista, la hacen con los pies, como en este caso de radio control, no se va a hacer eso con los pies. Pues se hace con esta palanca. O sea, realmente, en aviones de gran escala. Es más complicado, tiene. No, me refiero a lo que quiero decirle es que son tan semejantes ya que se ilusiona uno como si estuviera dentro. Sí, sí. Porque esto es un aeromodelo, una envergadura, ya ven. Pero aviones como vamos a ver el domingo, aviones de 3 metros y medio casi, pues son ya aviones considerables. Eso es lo que teníamos que aclarar, desde luego. Francisco Rodríguez no podía traerse un modelo de 3 metros aquí, pero sí, se lo agradecemos mucho, un modelo
inferior, pero que nos demuestra perfectamente lo que es el aeromodelismo por control de radio. Ahora lo que yo creo que nos gustaría saber, sobre todo a todos aquellos que empiezan a aficionarse, es cómo se puede uno meter en esto del aeromodelismo, con quién debería ponerse en contacto. Bueno, pues en principio, como este deporte concretamente, yo no le aconsejo a nadie que vaya de momento a decir, bueno, voy a intentarlo porque lo he visto y tal y lo voy a intentar, padre, hijo, que quiera, y que vaya a la tienda. Directamente a comprarse todo lo que necesite para volar o para introducirse. Antes que nada, yo siempre digo lo mismo, que invito a que todo aquel que tenga interés se llegue por esta pista que he hablado antes, allí, y viva con nosotros por un sábado, un domingo, viva con nosotros una jornada de vuelo y vean realmente qué es lo que hacen los aviones, cómo se mueven, en fin. Que estén con nosotros allí y lo vivan de cerca, y entonces puedan decir, pues realmente me gusta, ¿no? Y si es así, que ya pues se introducen en él porque les gusta, que sigan con nosotros, y entonces ya con nuestros consejos podrán iniciarse en esta maravillosa aventura del aeromodelismo. Intentaremos seguir su consejo, Francisco Rodríguez, presidente del Club Radio Control de Córdoba, que es quien organiza este segundo concurso, gran escala, que, como bien ha dicho, será el sábado la exhibición de los modelos y el domingo ya por la mañana en San Jerónimo, en estas pistas, donde ya tiene lugar realmente los vuelos de estos modelos. Allí es la cita y, bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ahora nosotros vamos a continuar con algo bien distinto. ¿Se imaginan cómo puede ser un pez, una carpa real, de nada menos que 23 kilos y casi un metro de longitud? Bueno, pues de eso trata la siguiente entrevista que hemos realizado. Con ella vamos a despedir el deportivo por hoy. Así pues, por ahora yo ya me despido. Tenemos una cita mañana, no lo olviden, en Procono Televisión. Muy buenas noches. Es evidente que en Córdoba hay buenos pescadores, no solo aficionados, sino realmente de los mejores, de los que baten récord, sobre todo como nos pueden demostrar Fernando Rodríguez y Antonio Rodríguez. Antonio, que está allí más a la izquierda, nos demostraba ya el año pasado que era de los mejores al pescar, fue una carpa royal de 17 kilos, ¿no? Sí, 17 kilos y un poquillo, 100 gramos más. 100 gramos más, ¿y cuánto medía? 86 centímetros, y que estaba bastante cerca de superar el récord mundial, que lo tenía un inglés, creo que era en 19 kilos, casi 20, ¿no? Sí, faltaba a 2 kilos y algo del récord mundial. ¿Cuánto tiempo llevas pescando? Yo desde que no tenía conocimiento, desde que era chico. Y estás en una sociedad de pesca, ¿no? La Sociedad de Pesca San Rafael. Sí, en la Sociedad de Pescadores de San Rafael. ¿Qué actividades realiza esta sociedad? ¿Os reunís de vez en cuando? Supongo que participáis en campeonatos o los organizáis, ¿no? Sí, eso es una peña de pescadores que se reúnen muchos días en la sede de la peña, y luego muchas semanas hay concursos de campeonatos de pesca que son puntuables para otros campeonatos de mayor envergadura. Y sí, bueno, si importante es la pesca que realizó Antonio Rodríguez, su hermano menor en edad, que es Fernando Rodríguez, ha capturado una carpa royal de cuánto, dilo tú. 23 kilogramos. 23 kilogramos, que se dice pronto, la estamos viendo ahora en imágenes. ¿Y cuánto mide exactamente? 96 centímetros. ¿Dónde la pescaste? En el embalse de Puente Nuevo. Bueno, supongo que te costaría bastante, ¿no?, el conseguirla. Cuéntanos la historia de la pesca de este ejemplar tan especial. Estábamos con las cañas lanzadas, con cebo a fondo, con plomar, y de pronto sentí el cascabel, y digo, ya me han picado. Y fui para allá, cogí la caña y ya empezó a tirar, y se iba y venía. Y así hasta que la pude conseguir atraerla hasta la orilla, y ya se metieron mi hermano y la cogieron. Cuando estabas tirando, aflojando, ¿notabas ya que era un ejemplar grande? Eso se nota.
¿Has capturado con anterioridad alguno que se acerque siquiera al peso de este? Casi no, de 7 kilos, 8 kilos. ¿Y cuánto tiempo llevas tú pescando? Pues igual, desde que era chico. O sea, que esto es una tradición familiar. Sí. Hay que decir también que vuestro hermano es precisamente Francisco Rodríguez, que está en el Cajasur de baloncesto. O sea, que sois una saga familiar deportiva por excelencia. Bueno, ¿y ahora qué? Supongo que ya también tendrás miras en participar en algún campeonato. Al menos estás demostrando que pescador bueno eres y con suerte también, ¿no? Bueno, a ver si me apunto a un concurso y voy. Me decías también que este podría ser, si ya se homologa oficialmente, porque la pesca, ¿cuándo fue exactamente? Ayer, domingo. Ayer, hasta que se homologue oficialmente el peso y la longitud de la carpa, si se confirma, será un récord del mundo, ¿no? Pues yo no sé, probablemente sí será. Porque el anterior, como decíamos, estaba en casi 20 kilos que lo tenía un inglés. 19.900. Difícil, desde luego, lo vas a poner muy difícil para todo el mundo y lo que esperamos es que consigas mejores récords y buena pesca. Y lo mismo también para ti, Antonio. Muchísimas gracias. Gracias.